De manera técnica, teórica, se estrenó en el año 2003, creo, con la Sinfónica de Boston y Kurt Masur, que la estrenó, fue en la comisión justamente de la Sinfónica de Boston. Entonces, es una obra bastante reciente, digamos, porque la compositora Guayuno ya tiene más de 90 años. Entonces, digamos que es una obra de su viejitud, digamos. El título viene del sonido de un instrumento que es el cimbal antiguo. Y ella dice que este sonido produce algo que lo llama The Light of the End, la luz del fin. Y dice que el título es optimista, que a mí no me parece, y que a pesar del optimismo del título, se desarrolla una obra muy dramática, con muchos contrastes, sobre todo en la cuestión de la afinación de los alientos, sobre todo de los cornos y de la cuerda. Porque ella pide en el score que los cornos toquen con afinación no temperada como, bueno, natural, digamos, como siempre, pero una afinación, digamos, natural para los cornos, que a nosotros parece desafinado. Y entonces, y toca al mismo tiempo, el mismo tema, la cuerda, y lo toca con una afinación, digamos, normal, y entonces resulta algo súper desafinado y súper dramático, súper ansioso. Entonces, es uno de los aspectos de esta pieza, el drama que contiene es casi teatral, y es una sucesión, digamos, de partes, son varias partes, y cada una tiene un espíritu diferente. Una puede ser muy agitato, otra puede ser muy como plana, plano, y otra puede ser muy celestial, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una obra que si nos cuenta, nos mete en un estado de alma, en un estado espiritual, entre susto, ansiedad y también luz, algo luminoso, y resulta una obra muy impactante por eso, porque en 20, apenas 20, 25 minutos consigue este tipo de contrastes y una profundidad musical muy fuerte, y el uso de los instrumentos de alientos es realmente espectacular. Por ejemplo, la tuba, que toca hasta la nota más grave que existe, es una cosa que resulta, es como el sonido de la tierra o el sonido del universo. Y luego viene un sonido de armónicos de cuerda y resulta como muy celestial. Entonces, es esto, ¿no? Es una obra de contrastes. El título viene del címbalo antiguo que produce un sonido que a ella le parece como The Light of the End, y es una obra muy teatral, dramática. Bueno, ¿saben? Los músicos no son filósofos. Yo tampoco. No somos filósofos. Entonces, cuando tocamos música, la filosofía aparece a través de las notas. Okay. Nuestro trabajo es tocar las notas y tocarlas bien, con las indicaciones de la compositora. Ella puso en la música un aspecto filosófico, espiritual, etcétera, etcétera, que aparece, por supuesto, pero no hay una forma especial de hacerlo. Es una cosa, es como la comunicación entre el director y la orquesta. No se puede describir. Existe, pero no se puede describir. Y es exactamente la misma cosa. La filosofía o la espiritualidad o lo que sea que contiene una obra, el mensaje, digamos, que contiene una obra musical, existe, pero no se puede, se percibe, pero no se puede describir. Y eso es el milagro de la música, porque no se trata de palabras, no se trata de conceptos. Se trata nada más de forma, arquitectura musical, de notas, afinación, desafinación, acordes, temas, melodías, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos técnicos que finalmente cuando se tocan bien, como está escrita la obra, sale algo que supera el aspecto técnico y que es el mensaje o que es la cosa filosófica. Pero uno que escucha la obra sin saber el título no va a decir después, esto es The Light of the End. Por supuesto que no. Es una cosa personal de la compositora que trata de
transmitir a nosotros como músicos y al público su propia espiritualidad a través de una imagen o de unas palabras. Pero finalmente no es tan evidente, no es tan obvio. Es nada más, es un concepto abstracto. Es como una pintura abstracta, ¿no? Una pintura de Jackson Pollock. Uno puede decir, yo veo un pájaro, y otro dice, yo veo una casa. Y Pollock no ve nada. Okay. Entonces, es esto, ¿no? Es la abstracción de la música. Esto es el milagro. Pero todo es abstracción. Incluso una imagen de una persona que aparece en un cuadro, puede ser, bueno, sabemos quién es la persona, sabemos que tiene un caballo rojo y una ropa azul y lo que sea, pero la expresión de la persona, lo que transmite, uh-huh. es lo que no se puede describir. Se siente, es una cosa muy sensual, y yo creo que la música de Gubaidunina lo hace muy bien, porque escribe música muy misteriosa. Uh-huh. No sé por qué, no la conozco, no sé de su personalidad, digamos, entonces uh-huh. no sé cómo es como persona, me gustaría mucho conocerla, y yo creo que lo hace realmente muy bien. Hicimos hace 2 años uh-huh. la pieza que se llamaba, ¿cómo se llamaba? The Fairy Tale Poem, y también es una pieza que parece ser una pesadilla, y debería ser un fairy tale poem, pero a veces parece una pesadilla. Entonces dice una cosa y el resultado es al revés de lo que parece. Entonces es muy interesante, por eso estoy súper contento de poder presentar esta obra a los músicos y al público mexicano, porque no se tocó y se tiene que tocar. No se puede que después de 20 años nunca se haya tocado aquí, porque no hablamos de una compositora desconocida que nada más se conoce en su país, hablamos de una de las grandes que nos quedan del pasado, digamos, de ya un pasado. Entonces, por eso es muy interesante y va a ser un evento. Yo creo que la abstracción es exactamente la misma en la obra de Liszt que en Gubaidunina, porque la música es abstracción para mí. Uh-huh. Por supuesto que hay un aspecto literario uh-huh. en la música de Liszt que la hace más evidente. Cuando habla del infierno, bueno, se puede imaginar el infierno. Cuando habla del paraíso o del purgatorio, bueno, ya sabemos, se escucha. O sea, es evidente porque Liszt trata de copiar, digamos, lo más cerca posible a la literatura, la música. Entonces, él cree como una atmósfera que rende muy bien lo que es, lo que quiere decir. Infierno, purgatorio, etc. Pero también hay un aspecto invisible en esta música, que es el aspecto filosófico. Es como el texto de Dante, que es un misterio. Un texto de miles de páginas, bueno, no sé cuántas, pero muchas páginas. Un texto, es uno de los más bellos textos de la historia de la poesía y literatura. Entonces es un misterio. Cada vez que lo lees, descubres algo, y es siempre algo nuevo, muy... Y a cada edad hay algo nuevo. Yo cuando lo leí por primera vez ya era muy joven y no entendí mucho, pero yo sentí algo, yo sentí como la llamada, ¿no? de la poesía, de lo que es la poesía. Y luego al ser un poco más grande entendí mejor, y ahora mejor, y espero más tarde aún mejor. O sea, yo creo que más te acercas a lo que es el purgatorio y el paraíso, ojalá, y el infierno, ojalá que no, más entiendes lo que es este texto, que habla de la cosa más universal que existe, ¿no? La vida y la muerte. Entonces, y el amor, porque se trata de una historia de amor. Y el pasaje donde Liszt trata de ilustrar el amor entre los dos personajes es una de las cosas más increíblemente románticas que ha escrito Liszt. Realmente es muy pianístico, se nota el piano, pero realmente yo creo que esto abre el camino a Tristan e Isolde, que mm-hmm. viene después, porque cuando se estrenó la pieza justamente corresponde al inicio de la composición de Tristan e Isolde, y yo estoy seguro, y la obra de Liszt la dedicó a Wagner. Uh-huh.
y le preguntó a Wagner la idea de escribir acerca de infierno, purgatorio, y para eso, y Wagner dijo, no, para eso no. Entonces él escribió por eso un Magnificat, para terminar la pieza, sin texto de Dante, nada más para ilustrar con la voz de mujeres o niños, en este caso va a ser niños, el paraíso. Y entonces yo creo que es como un paso más en la historia de la música, sobre todo en la historia de la música y la literatura, como la relación entre el aspecto literario, digamos, de la música. Después de Berlioz, que había compuesto la Sinfonía Fantástica, y Liszt tiene mucho de Berlioz en esta sinfonía, y luego en esta misma sinfonía tiene mucho de Richard Strauss, de cuando compuso Muerte y Transfiguración. Hay en el segundo movimiento, el principio, con corno, oboe y la cuerda, corresponde exactamente a un momento de Muerte y Transfiguración de Strauss. Y luego, por supuesto, Tristán. Entonces, es como, ¿no?, un paso más en la historia de la música, y esta obra es como una obra que nos da una vista al futuro, a lo que será la música literaria, digamos, la música, la relación, la parte poética, la parte literaria de la música. Y para mí me parece que luego, cuando llegamos al principio del siglo XX, con los compositores de la Escuela de Viena, esto corresponde también, yo creo que Schoenberg, Berg y Webern llegaron como al punto máximo de lo que es la abstracción, y también la parte poética de la abstracción, como Webern. Exacto. Cuando escribe dos notas con 150 instrumentos diferentes para tocar dos notas, la parte poética del sonido, del timbre, y también la parte poética de la música francesa del siglo XX, también Debussy sobre todo. La relación entre Debussy y la poesía es totalmente obvia. Entonces yo creo que estos compositores como Berlioz, luego Liszt, luego Wagner, luego Strauss, son como los grandes pasos para tener una relación, y también Schubert, por supuesto, que lo hizo, y Schumann, que lo hizo a través de los Lieder, pero los Lieder tienen texto, pero la música de Liszt no tiene texto aparte del coro que canta el latín al final, pero no tiene texto, nada más escribe los cantos de Dante dentro de la partitura cuando toca un instrumento. Escribe, aquí debes dejar toda esperanza al que entra en este lugar, no sé cómo se traduce en español, o no hay más dolor que recordarse de un pasado feliz. Entonces, no sé también cómo se tradujo en español, pero del texto de Dante escribe en la partitura, pero no se canta. Nada más es como una indicación, es como piano forte o aquí entra una persona. Emoción, ¿no? Es una emoción, es una indicación para entender la música, pero ¿por qué escribo un re o un do o un fa para describir el amor, el dolor o no sé qué? Esto es el milagro de la música. Lo interesante es que en 50 minutos aborda todo el poema, ¿no? O sea, sí lo hemos leído y eso, y en 50 minutos empieza con una fuerza tremenda, luego baja y termina de una manera sublime con el coro de niños. Es totalmente relacionado al sublime del romanticismo del siglo XIX y al idealismo alemán, de la filosofía alemán de algo posible, de siempre creer que el hombre debe aceptar su destino, debe amar su destino y vivir su vida de la forma más feliz posible. Es como la felicidad de Leibniz, o la filosofía de Schopenhauer, o de Nietzsche, es todo este ámbito, ¿no?, de la cultura, de la filosofía, poesía, música del siglo XIX. Bueno, esta sinfonía Dante solamente se ha interpretado una sola ocasión con la FUNAM, y eso fue en el 2002, en octubre 26-27, bajo la dirección de Guido María Guida. O sea, imagínate que también pasaron 22 años, bueno, para rehacerla junto con esa obra de Gubay Dulina, que tiene más de 20 años. Más vale tarde que nunca. Y lo contigo. Lo de Gubay Dulina es del 2003. Entonces, imagínate. Esta fue en el 2002, la última vez que la tocó la FUNAM, entonces. Un reestreno. Genial. Y bueno, ¿nos puedes recomendar?